problem. You just have to be strong. That's what people expect. So you mentioned your sister back there. Mimi? Yeah, she OD'd years ago now. I mean, after we moved to the States, she tried to kick that shit, but... That sucks. She was, you know, really alive. My mother thought maybe a new city, new country, but the hooks went deep. And once you start on that shit, it's hard to stop. For anybody. Yeah, once she started. Oh, man. And it was dog eyes that got her into it? Yep. Fucking dog eyes. You gonna tell Winston? No. You? Shit, Wade. Winston's the boss. But when we were kids, you were the only person who was nice to me. You were my best friend, man. That means more than a boss, you know? I got everything, man. Hey, you want food? Joey Kwan sells pirate DVDs. Let's start with him. Hey, come on in. I got a special deal for you. Hey, little brother. You work for Winston. I understand. How can I help? Winston runs this place, and if you don't want trouble, you pay him. Period. Of course. No problem. Need anything? Just come ask. Hey, come on in. I got a special deal for you. No, this is going to piss dog eyes off. At some point, Winston and Dog Eyes is gonna clash, man. It's gonna be epic! Winston versus Dog Eyes. It's just like the movie. Hey, you wanna do the talking? We're collecting for Winston. Winston? Dog Eyes said he's in charge here. We're here to clarify. What, you wanna be the guy we use to clear up the confusion? I'm not afraid, you guys. Be a tough guy. I won't be happy. Sigo pensando que esto es lo más absurdo que he oído nunca. Usar dinero real para robar a los federales. Joder, tío, ni que fuera nuestro dinero. Es de escaleta. Además, no es nada comparado con lo que vamos a sacar. ¿Es todo lo que hay que quemar? Sí, eso es. Coge las llaves del camión y vámonos cagando leches. Tío, coge esas llaves. No sé si dejarlo así. Apareció con el camión, como le habíamos pedido. Incluso buscó a su compañero para que quedara bien. Pero si tienes dudas, ¿por qué arriesgarse? Deberíamos irnos. Tú tienes las llaves, así que puedes conducir. Vamos, hay que largarse de aquí ya. ¿Cuál era su parte? ¿El 5%? Más o menos, pero no podrá gastarlo. La policía vigilará todos sus movimientos el resto de su vida. Quizá deberíamos habernoslo cargado. Si algo aprendí en Vietnam, es que siempre es bueno colocar a alguien ahí fuera. Usarlos para captar la atención de todos. Entonces tú aprovechas para largarte. Pues respóndeme a esto. ¿Qué es la cosa más bestia que viste allí? No quieras saberlo. Escucha, tío, yo pago mis impuestos. Tengo derecho a saber cómo se gasta mi dinero. Georgie Martin parece una mujer, con un bebé en un brazo y tirando de un cerdo con correa. ¡Cuidado! Bueno, en fin.
Estábamos subiéndonos a un barco médico y aparece una mujer, con un bebé en un brazo y tirando de un cerdo con correa con el otro. Empieza. ¿Qué pasa por preguntar? Pensaba que me ibas a contar algo en plan que viste cómo le volaban la polla a alguien o algo así. Joder, joder. No era culpa suya. No es lo que te crees. Dios. En esas condiciones, mira, un día estás criando tu ganado o cultivando arroz y al día siguiente te lo han arrasado todo. Cuando está entre la espada y la pared, la gente hace lo que sea por sobrevivir. Pues ya podía estar bueno el cerdo. Seguro que a los guardias de la reserva no les hace gracia que te pasees por ahí con esa pistola. La dejaré bajo el asiento. Ugh.
Mario, Mario, ¿dónde estás? ¡Nos han acorralado! Ya vamos, písale a fondo, Rico. Ahora eres un rebelde. Ah, ya sabes cómo va. Una cosa lleva a la otra y ¡bam! Mario Frigo tiene una escopeta. Lucha contra Di Ravello.
¿No me has llamado? ¿Has encontrado al tío que rastreamos? Sí. Un tema chungo. Tengo que encontrar a alguien más. Esta vez tengo un nombre, Elena Tucci. Está relacionada con uno que busco. ¿Vive en Chicago? Sí. Necesito una ubicación ya. La tengo. Caray. Tiene una huella digital de AUPA. Vale. Esta mañana ha comunicado una reunión para hoy fuera de la Torre Willis. Muy bien. Te llamo cuando esté allí. Quizá te necesite.
vas a firmar